Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. Bueno, la pregunta del día de hoy es muy sencilla. ¿Puedo hacer mover, o sea, arrancar el carro, darle marcha, que empiece a rodar en el cambio de quinta? Vamos a verlo. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces fácil, ustedes los miran. Y si les gusta, se suscriben sin ningún compromiso. He hecho tutoriales de manejo en carro mecánico y también en carro automático. ¿Cómo arrancar un carro manual sin que se apague? Les voy a enseñar no solamente en primera, sino que lo vamos a hacer en todos los cambios. Lo vamos a ver en segunda, en tercera, en cuarta y en quinta. Listo, vamos a intentarlo arrancar en todos los cambios a ver si lo logramos. Es tan eficiente la táctica que lo vamos a poder hacer en todos los cambios. Obviamente, ¿no? Está la creencia, o bueno, sí, sí es así, que después de segunda, como el carro tiene menos fuerza, pues ya la probabilidad de que se apague al arrancarlo es muy alta. Entonces, vamos a intentarlo. Bueno, en primera es lo más fácil, ¿cierto? Simplemente llegamos, aceleramos ligeramente, por ahí más o menos arribita de las 1000 revoluciones, entre 1000 y 1500, mantenemos el acelerador constante. Un error muy frecuente que la gente comete es que aceleran un poquito y después sueltan el acelerador y sacan el clutch. No, pues así se les va a apagar, señores. O es muy probable, es muy alta la probabilidad de que se les apague. Entonces, aceleramos arribita del 1, entre 1 y 1.5, y voy soltando el embrague suave. En un momento el carro, o sea, alzando el embrague, hay un momento en el que el carro se empieza a mover. Miren, nuevamente, punto de aceleración constante, eso es pasito y constante el acelerador. Miren, ahí está. Saco embrague suave, saco, no se mueve. Cuando el carro se empieza a mover, él empieza a... ahí, ¿sí ven? Nuevamente. Punto de aceleración. Saco suavemente embrague, ahí arrancó. Ahí hago la pausita, unos 3 segundos, 1, 2, 3 segundos, y ahí sí termino de soltar. Otro error que la gente comete es no hacer la pausa en el embrague mientras pasa en el punto de contacto. Entonces, ¿cómo sé que llega al punto de contacto? Cuando el carro se empieza a mover. Cuando el carro se empieza a mover, ustedes deben de hacer una pausa en el embrague durante 3 segundos. Nuevamente, saco freno, acelero constante y pasito y saco clutch. Pero digamos que no le hago la pausita. ¿Sí vieron lo que pasó? Se me apagó el carro. ¿Por qué? Porque no le hice la pausa. Otros carros sí podrían arrancar, digamos, pero les va a salir así. O sea, a veces puede arrancar, pero les sale así. Entonces, esa pausita de 3 segundos que ustedes le hacen al embrague es esencial. Miren, junto con el punto de aceleración. Entonces, acelero constante y empiezo a sacar embrague. Miren. Ahí. 1, 2, 3 segundos, termino de soltar. Pulida y elegante la arrancada. Ahora, bueno, listo. Ya con la táctica, ustedes como saben cómo es. ¿En reversa se puede hacer lo mismo? Sí, se puede hacer lo mismo. Miren, acelero constante. Ahí se empezó a mover, hago la pausa, 1, 2, 3 segundos y termino de soltar. Como se dan cuenta, mientras yo hago la pausa, sigo acelerando constante, o sea, el acelerador no se suelta nunca. ¿Listo? Bueno, va. Vamos a arrancarlo en segunda, vamos a intentar. Obviamente aquí vamos a tener mucha menos fuerza, pero bueno, vamos a intentar. O sea, miren, segunda, punto de aceleración y ahí se empezó a mover. Toca meterle un poquito más duro el acelerador cuando empieza a mover, porque ahí siente con menos fuerza. Pero arrancó, y arrancó con cierta facilidad. ¿Listo? Bueno, bien. Entonces, en segunda podemos arrancarlo. Se siente menos fuerza, pero se puede. Ahora, ¿se debe hacer? No, yo diría que siempre es mejor arrancarlo en primera. Vamos a intentarlo hacer en tercera. Vamos a intentar arrancar el carro en tercera. ¿Lo lograremos? Tercera. Ahí estamos en tercera. Vamos a intentarlo arrancar aquí. A ver, tenemos que dar un buen punto de aceleración. A ver ahí. Empieza a soltar embrague, a soltar. Hay que acelerarlo duro. Hay que acelerarlo más duro. Uy, arrancó apenas, véalo. Pero arrancó en tercera. Obviamente ella sintió que arrancó muy. Ya le costó, tembló. Vamos a ver si en cuarta lo logramos, la verdad. Lo dudo, pero bueno, vamos a intentar arrancarlo en cuarta, a ver. Cuarta. Ya está difícil, yo no creo que lo logremos. A ver. Y me toca dejarlo mucho tiempo del punto de contacto y se va a apagar.
Lo logré, lo logramos. Si vieron ese juego de embrague que tocó hace, pero mi rey salió en cuarta. Uy, coge mucho impulso muy rápido. Listo. Bueno, en quinta yo la verdad no creo que lo logremos, pero vamos a hacer la tarea. Vamos a hacer la tarea en quinta a ver si lo logramos. Listo, por último, quinta. Vamos a ver si logramos arrancar el carro en quinta. En cuarta lo logramos con mucho trabajo. Vamos a ver en quinta. Le vamos a dar unas 2000 de punto de aceleración. Uy, no, es que entre muy pesado el carro, paila. A ver, ahí, a ver. Es que si lo saco más se me apaga. ¡Ay, se va a apagar! Hijo de madre, está que se apaga, que se apaga. No, no le pude sacar todo el clutch, si no se me apagaba. Si le sacaba todo el clutch se me apagaba. Y ya maltrataba mucho el carrito. Pero bueno, como se dieron cuenta, lo hicimos andar en quinta, arrancando en quinta con mucho trabajo, obviamente sin poderle pasar todo el punto de contacto. Listo, ¿por qué sucede esto? Y a muchos alumnos les pasa, obviamente no tienen pues tanto control en los pedales, una persona aprendiz no tiene tanto control en los pedales. Entonces pues obviamente se les apaga, muchas veces ha pasado que los alumnos van a arrancar en primera, se confunden, meten tercera y al arrancar se les apaga. ¿Esto por qué sucede? Bueno, porque entre más alto el cambio es más difícil arrancar. Porque la relación de la caja está hecha para que en primera tenga mucha fuerza, pero poco avance. En segunda tiene un poquito menos de fuerza, pero tiene más avance que en primera. Y así sucesivamente, en tercera tiene más avance que en primera y en segunda, pero tiene menos fuerza. Es sencillamente en cuarta, en quinta, quinta no tiene nada de fuerza. Por eso nos costó tanto trabajo arrancar el carro, pero lo hicimos mover. Obviamente este video fue como por alimentarle la curiosidad, no sirve para nada. Lo más recomendable es prenderlo en primera, ¿sí? En segunda se prende, digamos, en una bajada, pero lo más fácil es que el carro arranque lo más armónico posible. Lo más armónico es en primera, para eso se hizo la primera, para darle el primer empujón al carro. Para los que quieran clases prácticas conmigo, si se están dando, me tienen que buscar como Vicentico Raya al Piso B3 en Instagram. Solo por ahí se está dando información. La cosa es que no es tan probable que le responda porque me escriben muchas personas y solamente le puedo dictar el curso a 7. Así que si usted no, es de los que no le respondí, puede también tomar mi curso virtual en Patreon, que es Patreon, una plataforma de videos donde hice mis 40 mejores clases en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Entonces está buenísimo, vayan, lo miran y se inscriben. Nos vemos en un próximo video. Chao.